españoles dio la orden, Bustamante. La juega en Unión Deportiva y Deportivo Argentino aquí en 30 de agosto. En la primera era para Unión, la despejaba Germán Fernández, la mete de vuelta Brian Cemino, la deja pasar Fernández, la pelota que termina sin problemas en los pies de Ezequiel Reale, que ni siquiera necesitó agarrarla con la mano, salió jugando con los pies. Ahora la tiene Germán Fernández, Germán Fernández lo pone a correr a Michael Saucedo, la pelota le termina quedando a Diego Ramírez, la despeja Ramírez, se queda corto y le queda Jonathan Silva. La tiene Silva, la controla Silva, se queda corto con el pase para Castillo. Ahora se viene la pelota Manzano, la tiene Saucedo, el cambio de Saucedo para el sector derecho, la pelota para Álvarez, la mete Álvarez, atención, la saca Ramírez, la pelota queda bollando dentro del área, la despeja Matías del Arco, ahora la tiene el 10 del Pituco, que es Santino Cuniverti, el pase de Cuniverti se queda corto, la agarra Brian Álvarez, Álvarez y el pase largo para Joaquín Álvarez, intenta Joaquín por la derecha, lo marca Matías del Arco, gana el del Depo, hay falta, falta, dice el juez, falta en ataque del número 8, habrá tiro libre defensivo para Unión. Tenemos 6 minutos, la pelota la controla el Depo, ahí está, le va a quedar de afuera al área, le pega Silva. Atención, cerquita, cerquita el remate de Jonathan Silva. Fue buena esta, fue bueno el disparo de Jonah, la pelota que se terminó yendo afuera, la anotamos porque pasó cerquita, el remate del jugador de Deportivo Argentino. Será entonces tiro de esquina desde la izquierda para el Depo, para Deportivo Argentino, le va a pegar esa pelota a Jonathan Silva. Mejor Deportivo Argentino en estos primeros minutos que Unión Deportiva, mejor el local. El córner va a venir desde la izquierda, le va a pegar esa pelota ahora Jonathan Silva, ahí está, el derechazo de Silva al primer palo, la pelota dio la cara externa de la red del palo derecho de Manuel Paterlini, será salida de abajo para el Pituco. El balón lo tenía Germán Fernández, la quería despejar, rebotaba en Gabriel Pérez y le queda para Unión, la tiene Pérez, engancha Pérez, hay falta sobre Pérez. El tiro libre para el equipo Pituco en el sector derecho. Bueno, la peleó bien Gabriel Pérez, ante la presión. Salió bien Unión, presionó a Germán Fernández, la agarró Pérez, le cometieron infracción. Y ahora tiene esta pelota parada el equipo de Nelson Alzogaray. La primera oportunidad para el equipo Pituco cuando tenemos 7 minutos de este primer tiempo. Le va a pegar ese balón desde el sector izquierdo. El jugador del sector derecho del ataque de Unión, el sector izquierdo del ataque del Depo, le va a pegar Joaquín Zárate. La oportunidad ahora para el Pituco. El zurdazo de Joaquín Zárate. Quiere el equipo de Alzogaray, le tiró Zárate al segundo palo y está. ¡Gol! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Gol! ¡No! Apareció Gabriel Pérez en el segundo palo. Definición, nada para hacer para Ezequiel Reale, que fue a buscar la pelota dentro del arco. Lo gana el Pituco en el 30, más líder que nunca el equipo de Nelson Alzogaray. Unión Deportiva 1, Deportivo Argentino 0. El buen centro de Joaquín Zárate desde la derecha. Apareció en el segundo palo Gabriel Pérez para definir el gol del Pituco, que ya le gana 1-0 a Deportivo Argentino. Arrancó mejor el Depo, lo decíamos, pero Unión tuvo la primera de pelota parada y lo cambió por gol. Lo gana Unión Deportiva. Gabriel Pérez, el autor del gol del equipo Pituco. Seguimos mirando el teléfono porque a ver si tenemos información de las demás canchas. Lo que ya decíamos, ahora vamos con los marcadores parciales. Muchos goles ya en esta jornada número 8, número 9 del torneo Apertura, que recién tenía la punta compartida entre los dos Unión. Bueno, ahora el Unión de Tres Lomas llega a los 20 con esta victoria. Unión de Bonifacio queda con 18. Lo gana 1-0 Unión Deportiva, cuando parecía que estaba mejor el equipo local. El tiro libre para el Pituco, lo hace rápido Diego Ramírez. Muy fuerte el pase de Diego Ramírez, que lo buscaba Gabriel Pérez. La pelota que termina en las manos de Ezequiel Reale. La tiene Reale a la pelota para salir desde abajo. La controla Ezequiel. El derechazo de Reale, el balón en el aire. Salta, gana Matías del Arco. El balón en la mitad de la cancha. Intenta ahora, terminaba ganando Álvarez. La pelota ahora para Samuel, está adelantado, sí. Está adelantado Samuel Ken. Será tiro libre defensivo para el Depo. Va a ser el tiro de esquina desde el sector izquierdo entonces
para el equipo pituco, que está ganando 1-0 cuando hay gol de La Gloria. Atención, La Gloria le gana 1-0 a Garré. También tenemos esa información. Ahí vamos con el minuto a minuto lo que sucede en las demás canchas. Aquí lo gana 1-0 Unión Deportiva. Le va a pegar esa pelota a Santino Cuniverti. Córner desde la izquierda. El derechazo de Santino cerrado. Ahí está. Intentaba cabecear Brancamonte. No pudo cabecear Juan en una buena posición. Se había quedado real, si no era buenísima. El balón que se va afuera. Será saque de arco para el Depor. Repasamos marcadores parciales. Aquí Unión le gana 1-0 Deportivo. Genumay al Robert igualan sin goles. Unión de Bonifacio le gana 1-0 Juventud. El Ceibo y Deportivo más empatan 0-0. Jorge Newbery le gana 2-0 a Salazar. Deportivo 17 le gana 1-0 a Villa del Parque. Y La Gloria le está ganando 1-0 a Garré. Los parciales hasta el momento en esta jornada número 9 del torneo Apertura de la Liga. Aquí la pelota la controla Unión. La tiene Arena. Arena que lo pone a correr a Gabriel Pérez. Lo marca Fernández. Gana Fernández. Sí, gana el 3 del Depo. Ganó bien Fernández y ahora juega por el sector izquierdo para Proveto. Proveto y el pelotazo ahora lo pone a correr a Saucedo. La pelota le quedó a Ramírez. Ramírez que abre hacia la derecha para Brian Semino. La despeja Semino. El balón que se termina yendo afuera. Será lateral para Deportivo Argentino. Lo va a hacer rápido Proveto. O lo va a hacer Fernández. A ver. Demora el Depo en hacer el lateral. Hágalo usted, Germán, vamos. Hágalo Fernández. Ahí está, lo va a hacer Fernández entonces al lateral para Deportivo Argentino. El balón para quién va, para Silva. La controla Jonathan Silva. Amaga Silva, la hace bien Silva ante la marca de Abelardo y Arenas. Sigue Silva. Silva que lo quiere buscar a Álvarez por el sector derecho. La despeja Matías del arco. La pelota le queda ahora para Elías Arena. La protege bien Arena. El lateral para Unión o infracción. A ver qué cobró. No, fue para el Depo, pero lateral. Bueno, pelota entonces para Deportivo Argentino. Será lateral desde el sector izquierdo. El gol de La Gloria lo hizo Echeverry, que nos faltaba completar esa información. Ahí está. La pelota ahora la controla en la mitad de la cancha Castillo. Intentaba Castillo, perdía ante la marca de Matías del arco. Ahora la tiene el 8, el Pitujo. Del arco que quiere jugar para Samuel. Se viene Samuel por la izquierda. Avanza Samuel, a ver qué hace Samuel. Se mete al área Samuel. Ahí está Samuel Reales. Ezequiel Reales se queda con el mano a mano. Podría haber sido el segundo del Pituco. No lo podían parar a Samuel, Seguía con la pelota Samuel. A fuerza de gambeta y de rebote se llevaba la pelota el camerunés. Llegó exigido para definir en la salida de Reales. El balón que se termina yendo por el fondo. Por eso es que será tiro libre defensivo para Deportivo Argentino, que sale jugando rápido cuando hay un nuevo gol de Unión de Bonifacio. ¿Cómo está Unión de Bonifacio? ¿Cómo está el equipo de Benicelli? Unión de Bonifacio le gana 2-0 a Juventud Unida. El gol lo hizo nuevamente Emiliano Aranda. El segundo gol de Unión de Bonifacio entonces, que le está ganando 2-0 a Juventud Unida. Aquí el partido lo gana 1-0 el Pituco. La pelota la tiene en la mitad de la cancha Joaquín Zárate. Amaga bien Joaquín Zárate. Amagó salir hacia la izquierda y salió hacia el medio. Bueno, ahora la perdió. Quiso darle el pase a Gabriel Pérez. Fue muy fuerte el pase. La pelota le terminó quedando a Ezequiel Real. El derechazo de Real, la pelota en el aire, lo busca y lo encuentra Maico Saucedo. Pero Saucedo la deja picar, le pasa por encima y terminaba ganando Juan Bracamonte. La despeja Bracamonte. La pelota le queda para Germán Fernández. El zurdazo de Fernández. La saca Juan Bracamonte. El balón en la mitad de la cancha. Lucha Castillo. Ganaba a Proeto. Le va a quedar a del arco. La despeja del arco. Le queda a Manzano. Manzano es del medio hacia derecha para Joaquín Álvarez. Gana Joaquín Álvarez. La saca Diego Ramírez. La pelota le queda otra vez a Joaquín Álvarez. Le pega Joaquín Álvarez del arco. Es falta eso, Dice que no el juez del partido, Bustamante. La pelota la tiene ahora en la derecha Maico Saucedo. El centro de Saucedo. Balón en el área y sale Paterlini. Se termina quedando con el balón Emanuel Paterlini. Saca Paterlini. Se resbala Paterlini en el saque. Le termina saliendo igualmente a favor de su compañero. La tiene Matías del arco. Del arco que juega para Samuel. Se viene Samuel. ¿Quién por la izquierda? Firme la marca de Luciano González. El balón que se termina yendo afuera. Será lateral para Unión Deportiva. Lateral para el Pituco. Lo va a hacer del arco. Del arco que juega para Santino. Pasa bien Cuniverti. Sigue Cuniverti. Le comete la infracción a Santino. Será tiro libre otra vez para el equipo Pituco. Prácticamente de la misma posición, pero del otro lado, de donde vino el primer gol del partido. Seguimos mirando el teléfono. Por ahora no tenemos goles nuevos. Ahora vamos a repasar marcadores. Lo más importante es decir que tanto Unión de Tres Lomas como Unión de Bonifacio, los dos están ganando. Que Numar Robert empatan 0-0. El centro que va a venir desde la izquierda. La oportunidad ahora para el Pituco. 17 minutos. El derechazo de Santino Cuniverti.
A ver qué pasa con esta, derechazo de Santino, la pelota pasada se quedó real, la terminaba cabeceando Brian Álvarez, el balón se va al tiro de esquina, será córner desde la derecha para el equipo visitante, para Unión Deportiva que gana 1-0, lo iba a hacer Gabriel Pérez, pero se la deja Joaquín Zárate, ahí está, corre Joaquín Zárate, con toda la tranquilidad del mundo, obviamente, porque el Pituco está ganando desde el minuto 7 con el gol de Gabriel Pérez. El centro que va a venir de Joaquín Zárate desde la derecha. Le va a pegar esa pelota a Joaquín. La oportunidad para el Pituco, otra vez centro pasado al segundo palo, salió Reale con los puños y otra vez tiro de esquina para Unión. La tercera pelota parada consecutiva que va a meter en el área de Real el equipo de Nelson Alzogaray. Primero fue de tiro libre desde la izquierda, después el córner desde la derecha y ahora tendrá el córner desde la izquierda. La oportunidad para Unión, que gana 1-0, que sigue siendo el único líder que tiene el torneo apertura. La pelota le va a pegar Santino Cuniverti, ahí está. El derechazo de Santino al primer palo. ¡Oh! Con los puños reales casi se le terminó metiendo otra vez córner, La peinó en el primer palo el jugador de Unión Deportiva, por poquito no vino el segundo. Segundo del equipo Pituco. Nuevamente será tiro de esquina desde la izquierda para Unión. Le va a pegar esa pelota Santino Cuniverti. La oportunidad ahora para el Pituco. El derechazo de Santino otra vez al primer palo. No pudo Brian Semiro. La pelota ahora irá contra el Depo. Si la hacen bien puede ser, Le queda Michael Saucedo. A ver qué hace Saucedo. Saucedo hacia adelante, pero le termina quedando el balón a Diego Ramírez. Ramírez abre hacia la izquierda para Arenas. Pierde Arena ante la marca de Manzano. La pelota la termina despejando Diego Ramírez. El balón se va afuera. Será lateral desde el sector derecho para Deportivo Argentino, que pierde 1-0 aquí en su cancha. Lucha Brian Semino ahora junto a Brian Álvarez. Los dos Brian. ¿Termina ganando quién? El de Deportivo Argentino, pero con infracción. Por eso el árbitro dice que habrá tiro libre. Tiro libre en la mitad de la cancha para el Pituco, que gana 1-0. Tiro libre para el Depo. Le va a pegar esa pelota Jonathan Silva. Ahí está el derechazo de Silva. La pelota que lo buscaba Saucedo. Le queda la pelota a Álvarez. La mete al segundo palo. Álvarez intenta Manzano. La baja. Le va a quedar a Saucedo el pase hacia atrás. No podía llegar en esta Fernández. Se viene Samuel. Ganó bien Ken. Y si la hacen bien, se viene el segundo de Unión. Se viene Samuel con la pelota. Avanza Unión. Samuel juega para Gabriel Pérez. La tiene Gabriel. Retrocede en esta Unión. El pase de Pérez ahora para Zárate. La tiene Joaquín. Le va a pegar, Zárate se acomoda y está. Tiró Zárate. Real. Ezequiel Reale, que se hace gigante ante el remate de Joaquín Zárate, débil, Le salió débil el remate a Joaquín Zárate, por eso el balón se termina yendo al tiro de esquina. Cuando hay un nuevo gol de Villa, otra vez el zorro, ¿cómo está el zorro Medina? Lo dio vuelta a Villa, 2-1 le gana Villa del Parque a Deportivo 17, Se viene ahora el equipo Pituco, tenemos 25, casi 26, quiere el segundo Unión Deportiva, el centro desde la derecha, ahí está, va a venir el centro de este costado, el primer palo, ¡oh! El cabezazo de Juan Bracamonte, la pelota que se termina yendo cerquita, será saque de arco para Deportivo Argentino. Tenemos 26 minutos, lo gana Unión Deportiva 1-0, pero está parejo el partido, Unión puede llegar a meter el segundo, también lo puede empatar el Depo, porque si bien no son profundos los dos equipos, pero pueden lastimar porque tienen jugadores importantes. Se viene aquí Deportivo Argentino, la tiene Silva, patalín en el rebote, goles, 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 goles. ¡Gol! ¡Proveto, proveto, gol, gol, gol! Ignacio Proeto empata el partido, el Depo a los 27 minutos. Buena jugada de Silva, el rebote Paterlín y apareció Proeto. Lo gana Deportivo ahora el partido. Lo ganaba Unión, lo empata el Depo. Uno para Unión Deportiva, uno para Deportivo Argentino. Lo decíamos, podía llegar el empate de Unión, podía. Ahí está, la pelota le va a quedar a Samuel, le queda para Real, no nos da respiro el partido. Se viene Pérez, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Otra vez Pérez, Gabriel, Gabriel, gol. ¡Gol! De Unión, de Unión, de Unión, de Unión, Pérez. A los 28 minutos no nos da respiro el partido. Gabriel Pérez sacó del medio Unión de
después del empate de Deportivo Argentino. Otra vez Gabriel Pérez, que se sacó la remera, se gana la tarjeta amarilla. ¿Qué me importa?, dice Pérez. Ahora otra vez la ventaja para el Pituco, 28 minutos. Unión Deportiva 2, Deportivo Argentino 1. Partidazo el que estamos viendo en el 30, partidazo, lo empató Proveto, sacó Unión del medio y en el próximo ataque Gabriel Pérez con el arco a su merced. Gol para Unión, el segundo para Pérez, lo gana el Pituco, lo gana 2-1 Unión Deportiva. Y ahora se viene Arena, Arena que juega para Samuel, firme la marca ahora de Álvarez, la pelota la tiene Proveto, a ver qué hace Proveto, el pase largo para Jonathan Silva, el cabezazo de Diego Ramírez, la saca Ramírez, le queda la pelota ahora a Saucedo, la tiene Saucedo, va Maico por la izquierda, no nos da respiro, es un partidazo, es un partidazo, partidazo que se está jugando en el 30, a los 27 empató Proveto, a los 28 el gol de Gabriel Pérez, lo gana Unión Deportiva 2-1, cuando hay un nuevo gol de Jorge Newbery, el tercero de Jorge Newbery. El gol lo convirtió, a ver, tenemos el autor del gol, ahora vamos con eso, lo cierto es que lo gana el verde, pero acá se viene Ken, se viene Samuel con la pelota, se mete al área, quiere el tercero Unión, la tiene Samuel, avanza Ken, sigue Ken, firme la marca, ahora se tira al piso, penal, penal, marca el árbitro del encuentro, se tira al piso el número 6, Luciano González, lo derriban a Samuel Ken. Permítame dudar, permítame dudar en esta, pero el árbitro no lo dudó. El penal, la falta sobre Samuel Ken, se queja el número 6, Manzal González. Se quejan los muchachos del Depo, el árbitro del partido no lo dudó, Bustamante. Hay penal para Unión y la oportunidad de estirar la ventaja al equipo Pituco, que lo gana 2-1. Se lo empataron recién, hace 3 minutos, 30 tenemos, pasó de todo. 30 minutos, la oportunidad para Unión Deportiva de poner, estirar la ventaja. Le va a pegar esa pelota Joaquín Zárate, está parado frente a el balón. Lo gana Unión 2-1, la chance de estirar la ventaja. Joaquín Zárate frente a Ezequiel Reale. La oportunidad para Unión, Reale o Zárate. Le va a pegar Joaquín. La chance para el equipo Pituco de poder ampliar la ventaja. Tenemos 31, va Zárate. Va Joaquín, parado frente a El Real, y ahí está, va Zárate. ¡Gol! 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 De Unión Deportiva, Joaquín Zárate, minutos frenéticos en el 30. Zurdazo, con calidad Joaquín Zárate al palo derecho de Reale, amplía la ventaja el Pitú con 31 minutos. Unión Deportiva 3, Deportivo Argentino 1. Qué partidazo que se está jugando aquí en el 30, hay 4 goles, ya tenemos Joaquín Zárate el tercero de penal después de la falta cometida sobre Samuel Ken. El gol entonces de Joaquín Zárate, 3-1 lo gana Unión Deportiva. No nos da respiro, tenemos novedades, sí, tenemos novedades en las demás canchas, pero no nos da respiro el partido. La saca desde el fondo ahora Ramírez. Ahora vamos con eso. A ver, hay gol de Massa. Massa está ganando 1-0. El gol lo hizo Sánchez. Villa lo está ganando, lo empató 17. Bueno, es un partidazo en la colonia también, 17 lo empató 2-2 y Villa ahora se puso 3-2. Ahora vamos con eso. El centro de la izquierda pasado. ¡Oh! El cabezazo se lo pierde en esta. Bautista Álvarez solo. Apareció Álvarez en el segundo palo. No le pudo dar buena dirección. El balón se va afuera. Será saque de arco para Unión Deportiva. El centro desde la izquierda. La oportunidad para Deportivo Argentino. Le va a pegar ese balón el Jonah Silva. Le pega bien Silva, ¿Arco o centro? A ver qué vas a hacer, Jonah. 37 minutos y medio. El derechazo de Silva tiró al arco. ¡Oh! ¡Qué cerquita el derechazo de Silva! Parecía que se metía desde donde estamos nosotros. Pasó muy, pero muy cerca. Saque de arco para el Pituco que respira.
la tiene Brian Semino. Semino que juega para Pérez. Dos de los tres goles de Unión los hizo Gabriel Pérez. La tiene Gabriel. La controla Pérez. Juega hacia la izquierda para del arco. Avanza Unión por aquel sector. La tiene del arco. Sigue del arco ante la marca de Manzano. Retrocede. Va a jugar hacia el medio. La regala del arco y ahora se viene la contra. El pelotazo rápido de Silva. La pelota que lo va a buscar a Saucedo. Intenta Saucedo. La controla Saucedo ante la marca de Bracamonte. La tiene Saucedo para Silva. Tiró Silva. Por encima del travesaño. El remate de Jonathan Silva. Lo tuvo otra vez el Depo. Que pareciera que se acomodó. Reaccionó bien ante esos dos goles seguidos de Unión. El Depo que está cerca del descuento. Tenemos 40 minutos del primer tiempo. Sigue ganando 3-1 Unión aquí en el 30. Será saque de arco para Unión. Repasamos marcadores parciales. Aquí Unión le gana 3-1 a Deportivo. Que Nomás y Robert están 0-0. Unión de Bonifacio le gana 2-0 a Juventud. El Seibu y Massa empatan 1-1. Newbery lo golea 3-0 a Salazar. Villa del Parque le gana 3-2 a 17. Y La Gloria le gana 1-0 a Garré. Los parciales hasta el momento de esta apertura que tienen a Unión con 20 puntos y a Unión de Bonifacio con 18. Las posiciones más importantes hasta el momento de este campeonato, que ya pasó la mitad y de a poquito entra en su etapa final. La pelota la tiene Samuel Ken. Buen partido ha hecho el camerunés hoy. La tiene Samuel desde el medio hacia la izquierda. Juega para del arco. Del arco para Samuel. Se va a meter al área Samuel. Atención, sigue Samuel. Pasó Samuel. Se tiró muy bien al piso en esta Álvarez. La controla ahora del arco. La tiene Matías del arco. Muy bien en la marca ahora Álvarez. La tiene Álvarez. El cambio de frente lo buscaba Saucedo, pero interceptaba a Bracamonte. La tiene ahora Zárate. Joaquín Zárate. Muy fuerte el pase para Elías Arena. El balón que se va afuera. Será lateral para el Depor de la izquierda. La pelota la tiene ahora Arenas. Arenas que juega hacia adelante, pero intercepta bien José Castillo. La despeja desde el fondo ahora Diego Ramírez. El balón que cae en la cabeza de Germán Fernández. Hacia el medio. Intenta Manzano. La dejó picar Manzano y por eso la pelota le quedó a Semino. Semino y el pase ahora para Pérez. ¿Llega Pérez o llega Álvarez? Sí, llega Brian Álvarez antes. La saca de derecha Álvarez. El balón en el aire. La saca con el pie derecho a Velardo y le queda la pelota a Santino. Se viene Cuniverti. Avanza Santino. Pará, le grita Nelson Alzogaray. Santino no para nada. Ahora sí, retrocede. Juega para del arco. Del arco para Pérez. Gabriel Pérez para Santino. Se viene Santino. Intenta Cuniverti por la izquierda. Se va a meter al área. Atención, puede ser peligroso. Le queda la pelota para del arco. ¡Oh, penal! ¡Penal! Cobra el árbitro Bustamante. ¡Penal otra vez para Unión Deportiva! Se metió por el sector izquierdo Matías del arco, lo terminan derribando y hay otra vez penal. Oportunidades de los 12 pasos para el Pituco. Empezar a liquidar el partido cuando tenemos 43 minutos. Se encuentra con una nueva posibilidad de Unión. Va Samuel, cambia el ejecutante, le pegó Joaquín Zárate recién, ahora va Samuel. La chance para Unión Deportiva, Samuel que quiere el cuarto, el segundo en su cuenta personal. Ya le hizo uno a La Gloria hace un par de fines de semana. La chance para Unión, Samuel o Reale. Reale o Samuel, va Samuel. Ahí está el derechazo de Samuel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Unión, Unión, Unión, Unión! ¡Gol! ¡Gol! De Unión Deportiva, el camerunés Samuel Ken. Dice que amplía la ventaja el Pituco a los 44 minutos de penal. Ahora en la tarde del 30, Unión Deportiva 4, Deportivo Argentino 1. Misma ejecución de Samuel que la de Joaquín Zárate, pero cambió el palo. Y Reale también cambió el palo, por eso fue gol, lo cambió por gol el camerunés Samuel Ken. 4-1 le está ganando Unión Deportiva a Deportivo Argentino. Es un partidazo el que se está jugando aquí en el 30. 5 goles, ya estamos cerca de los 45, estamos en tiempo cumplido. Vamos a ver cuántos más va a jugar el árbitro Bustamante. Lo gana 4-1 el Pituco, 2 de Gabriel Pérez, 1 de Joaquín Zárate y 1 de Samuel Ken, estos dos últimos de penal. Había empatado transitoriamente Proeto para Deportivo Argentino. Y se viene Santino por la izquierda. Terminaba recuperando Álvarez, la pelota se va al corre. No, llega antes Ezequiel Reale. Lo miro al árbitro Bustamante, me parece que lo va a terminar. Se pone el silbato en la boca, ahora sí, finalizaron los primeros 45 minutos. We'll be right back.
primero de septiembre cumplimos 40 años de vida comercial. Agradecemos a nuestras familias, colaboradores y productores de toda la región. Celebramos pensando en la realización personal de nuestros colaboradores. Incorporamos tecnología, invirtiendo en una planta de silos para acondicionamiento de cereal y un nuevo depósito de fertilizantes. Pensamos en los próximos 40 años. Modernizamos la empresa hacia el futuro, confiando en nuestro equipo, en la región y en la Argentina. A todos muchas gracias. Sigamos construyendo el futuro de una agricultura sustentable comprometida con el medio ambiente. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. Obelisco Muebles sigue siendo toda una tradición en Tres Lomas, ahora en su nuevo local de la calle del Soldado 349. Amplia exposición de muebles de cocina, living, jardines, muebles en general. El Obelisco Muebles, toda una tradición en Tres Lomas. Arrancó el segundo tiempo, ya gira la pelota, ya juegan Unión Deportiva y Deportivo Argentino. El complemento de lo que hasta el momento es victoria del equipo pituco por 4-1. La pelota la tiene Brian Álvarez, la despejaba en la mitad de la cancha, le queda Semino. Juega hacia atrás Proeto ahora para salir por la izquierda con Germán Fernández. Sale el Depo que va a salir seguramente con todo a buscar el descuento. El pase de Fernández la terminaba despejando ahora Ramírez. Sin cambios, tanto para Unión como para Deportivo Argentino. La pelota en la mitad de la cancha la termina ganando Joaquín Álvarez. Intenta Álvarez, juega hacia el medio ahora para Manzano. La tiene Joaquín, se abre en la derecha Álvarez, pero la pelota queda en el medio. Manzano dispara hacia arriba. Salta y gana el jugador Arenas. La tiene ahora el número 2, Bautista Álvarez, juega hacia la izquierda para Germán Fernández y sale el Depo por aquel sector. La tiene Fernández, el zurdazo de Fernández, la pelota para Silva, la tiene Santino. Avanza Cuniverti, se viene Cuniverti, ataca Unión por la derecha. Cuniverti hacia la derecha, ahora juega para Samuel. A ver qué hace Samuel ante la marca de Fernández. La tiene Samuel, amaga para un lado y para el otro. Pierde la pelota Samuel, pero rebota en el jugador de Deportivo Argentino. Por eso será balón para el equipo pituco, balón para Unión Deportiva, que está ganando 4-1 aquí en el 30 frente a Deportivo Argentino. Tenemos un minuto y medio. Todavía falta un montón, puede pasar cualquier cosa, pero tienen caminada el equipo de Nelson Alzogaray hasta el momento la tarde. La pelota en el área, la termina despejando Manzano. La saca ahora Proeto, el autor del gol del Depo. La tiene el jugador Zárate. Jugaba para Santino, Santino para del arco, el arco para Joaquín. Está habilitado Zárate, atención. Firme la marca ahora de Joaquín Álvarez. El balón que se termina yendo al tiro de esquina. Será córner desde la derecha para el equipo pituco,
que busca el quinto para sí, ya empezar a tranquilizarse y liquidar el encuentro. Está tranquilo Unión, tiene ventaja de a tres, pero todavía falta mucho, esto es fútbol. Le va a pegar esa pelota a Joaquín Zárate, el zurdazo de Zárate cerrado. La pelota queda en la cara externa del palo izquierdo que defiende Reale. Será saque de arco para Deportivo Argentino. La pelota la tiene Silva. Silva que juega hacia adelante. Le quería dar la pelota a Joaquín Álvarez, pero la rechaza la defensa Unión Deportiva. Intenta ahora el Depo. La tiene Silva. Silva que juega ahora para Brian Álvarez. La tiene Brian. Sale el Depo por la derecha. Brian Álvarez que juega para Saucedo. Saucedo otra vez para Brian. La controla Brian Álvarez. Intenta el Depo construir la jugada para descontar. Álvarez que juega para Joaquín. Se viene Joaquín Álvarez. Retrocede hacia atrás para Brian. Brian Álvarez para José Castillo. La tiene Castillo. La hace bien, está el Depo, ¿eh? Proyecto hacia adelante. La termina despejando Federico Abelardo. El balón que se termina yendo afuera cuando se va a venir un cambio en Unión Deportiva. A ver quién se va. ¿Se va Samuel? Me parece que tiene todos los números Samuel, ¿eh? Creo que lo va a cuidar Nelson, ¿eh? Vamos a ver, si no es Samuel puede ser Gabriel Pérez. Veremos quién será el cambio. Sale de abajo Unión Deportiva, la despeja Abelardo. La pelota la controla ahora Brian Álvarez. La tiene Brian, Brian de Caño. Muy bien ahora para Castillo, Castillo hacia adelante para Sebastián Silva. Silva otra vez para Castillo. José Castillo que juega para Jonah. Jonah Silva, la pierde pero le termina quedando el balón a Bautista Álvarez. Bautista que juega ahora para Brian. Brian para Saucedo. Ataca el Depor por la derecha, se viene Saucedo. A ver qué hace el Michael, le va a pegar, se acomoda Saucedo. Hay falta, infracción sobre Saucedo. Lindo tiro libre tiene el Depo ahora. La oportunidad para el equipo de Rubén Rey de poder descontar. Pierde 4-1, pero no se rinde, no se da por vencido Deportivo Argentino. Muy parejo el partido en estos segundos 45 minutos, ¿eh? Muy parejo el partido en esta segunda mitad. Hay tiro libre para el Depo y le pega muy bien Silva, ¿eh? Atención, atención que tiene una buena chance Deportivo Argentino. Le va a pegar esa pelota Jonathan Silva. Tuvo una en el primer tiempo que pasó pegadita al palo izquierdo de Paterlini, ¿eh? Le va a pegar esa pelota Silva. Quiere descontar el Depo. El derechazo de Silva. Pone cuatro hombres en la barrera Paterlini. Va al arco, ¿eh? Va al arco de Jonah, ¿eh? Jonathan Silva. Por encima del travesaño el remate de Silva. Será saque de arco para el Pituco. Quizás se vengan dos cambios en Unión. Vamos a ver, ¿eh? Lo cierto es que Julián Pérez está acá. La joya Pérez está al lado de la línea, en la mitad de la cancha, ¿eh? El balón ahora lo va a controlar Ezequiel Reale. 17 minutos y medio. 4-1 gana Unión. Todo en el primer tiempo, ¿eh? Un partidazo en los primeros 45 minutos. La pelota la tiene Saucedo. Saucedo que juega para Jonathan Silva. Silva para Castillo. La toca bien el Depo. Castillo para Germán Fernández. La tiene Germán. El pase hacia adelante. Ahora para el número 11, Proeto, el autor del gol del empate. Qué bien que la hizo Proeto. Va Proeto por la izquierda. Continúa Proeto. ¡Oh! La termina rechazando ahora Diego Ramírez. No quiere problema. Había falta, a ver. Había falta. Tarjeta amarilla para quién. A ver, a ver. Tarjeta amarilla para el jugador de Unión. ¿Quién fue? ¿Semino? Atención, ¿eh? Si es Semino, ya tenía la tarjeta amarilla. Bueno, a ver, mostró una tarjeta amarilla el árbitro para el jugador de Unión. No alcanzamos a ver quién es. Lo cierto es que hay tiro libre para Deportivo Argentino y otra vez el Depo intenta de pelota parada. Le va a pegar esa pelota Jonathan Silva. 18 minutos y medio, quiere descontar el Depo. Le va a pegar Silva, ahí está el derechazo de Silva que cae en el punto penal y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Depo, del Depo, del Depo! ¡Álvarez, gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Argentino! ¡Descuenta! ¡Descuenta Bautista Álvarez! ¡A los 18 minutos! ¡Se acerca el Depo en el marcador ahora! ¡Unión Deportiva 4! ¡Deportivo Argentino 2! Muy buen centro de Jonathan Silva y apareció solo, ¿eh? Solo apareció Álvarez para definir el gol de Bautista Álvarez. Y ahora sí, ¿eh? Ahora se pone lindo el partido. 2 es la diferencia. El Depo lo merecía, ¿eh? Lo merecía Deportivo Argentino porque había ido y ahora sigue el equipo del Rey. El centro de la izquierda es un partidazo, ¿eh? Le queda Silva. Cerquita el remate de Jonathan Silva. Se levantó con todo el Depo, ¿eh? Atención, está muy bien Deportivo Argentino. Después del gol del descuento lo tuvo Jonathan Silva ahora desde afuera del área.
cuando hay un nuevo gol de Unión Deportiva de Bonifacio. 3-0 le gana Unión de Bonifacio a Juventud. Y hay un nuevo gol de Jorge Newbery. 4-0 le gana el verde a Salazar. Y hay gol de Deportivo 17 que empata 3-3 con Villa del Parque. Bueno, la cantidad de goles, la cantidad de goles en esta fecha número 9. Acá tenemos 6. Así que imagínense, el partido está 4 para Unión, 2 para Deportivo Argentino y todavía puede pasar cualquier cosa porque van 20. Falta un montón todavía. La despeja desde la mitad de la cancha. El jugador de Deportivo Argentino era Proeto. El balón que se va afuera. Julián Pérez está hace 5 minutos acá al lado de la línea. Pérez todavía no ingresa. Nelson Anzogaray no le gusta nada lo que está viendo en la cancha. No le gusta para nada a Nelson Anzogaray lo que ven sus jugadores. Gana Unión, pero lo gana 4-2. Atención, puede pasar cualquier cosa todavía. La pelota la tiene Ramírez. El derechazo de Ramírez. Ahora el balón le termina quedando a Elías Arenas. Tenemos 21 minutos. Se viene Unión. Arenas tiró de afuera del área. El remate de Elías. Se termina yendo por encima del travesaño. Será entonces saque de arco para el Depo. Está 4-2. El partido en el 30. Dale, Seba, dale, Seba, dale. La pelota la controla Bracamonte, pero se la termina regalando ahora y el Depo le devuelve el favor. El pase ahora para Pérez, está habilitado, ¿eh? Atención que está habilitado Gabriel Pérez, va Pérez. No llegó nunca Pérez, ¿eh? Fue fuerte el pase. Parecía que llegaba igualmente, ¿eh? Pero no llegó Gabriel Pérez. Será salida del fondo para Deportivo Argentino. Bueno, ¿se viene Julián o no se viene Julián? Hace más de 5 minutos que está Julián Pérez aquí para ingresar. La saca desde el fondo. El jugador de Deportivo Argentino casi de carambola termina metiendo el gol Unión, porque terminó rebotando en la cabeza del jugador de Unión Deportiva y el balón se fue afuera. A ver, lo van a atender seguramente el jugador de Unión. Aprovechamos nosotros para repasar marcadores parciales. Aquí 4-2 está ganando Unión Deportiva sobre Deportivo Argentino. Que en Umay Robert el único partido que no tenemos goles, 0-0. Unión de Bonifacio le gana 3-0 a Juventud. El Seibo le gana 2-1 a Massa. Jorge Newbery le gana 4-1 a Salazar. Deportivo 17 y Villa en otro partidazo están empatando 3-3. Y La Gloria le está ganando 1-0 a Social y Deportivo Garré. Hasta el momento los marcadores parciales. Todo el Michael Saucedo. Intenta Saucedo, gana bien Saucedo. Se viene Saucedo por la derecha y está. No fue nada, dice, sabés que sigue. Infracción me pareció, lo que no sé si fue adentro o afuera del área, pero pareció infracción sobre Michael Saucedo. El balón en la mitad de la cancha. Lo busca ahora Deportivo Argentino. Siente que puede el Depo, Se viene por la izquierda Álvarez. A ver qué pasa con esta. Intenta Álvarez, terminaba perdiendo. Se tira Velardo. Rebota la pelota en el jugador de Unión Deportiva, dice el árbitro. Hay tiro de esquina de la izquierda y es un partidazo, Partidazo, partido apasionante. Cuando hay gol de Atlético Quenumá, ahora sí, Se rompió el cero en Quenumá. Atlético Quenumá le gana 1-0 al Robert. El gol lo hizo Lucas Cepeda. 1 para Atlético Quenumá, 0 para Robert. Ahí vamos con eso, porque aquí el Depo quiere descontar. El centro de la izquierda pasado al segundo palo y está. La mete Álvarez, le queda Saucedo. La quiere sacar Sevino, la saca Brian Sevino. No está nada definido todavía el encuentro aquí en el 30. Como loco dando indicaciones Nelson Anzogaray. El lateral desde la derecha. La pelota la tiene ahora Castillo. A ver qué pasa con esta. Es Silva, ¿no? Si no veo, no alcanzo a ver de este lado. Pero la tiene Silva. Intenta Deportivo Argentino. Le queda la pelota a Álvarez. Se mete Álvarez el centro al área para Jonathan Silva. Magó a pegarle, no pudo. Hay falta de Samuel Kena. Y tiro libre para Deportivo Argentino. Tiro libre y una nueva oportunidad. Y pide la pelota Silva, Cambiame la pelota, dice Silva. Ahí está, tiró esa que es un poquito más viejita y pidió la nueva, Tiro libre para Deportivo Argentino. Tenemos 25 minutos. Lo gana 4-2 Unión, pero el Depo está cerca, está cerca de un nuevo descuento. Le va a pegar esa pelota Jonathan Silva, que ha tenido varias, Ha tenido varias el Jonathan Silva, le pega muy bien al balón. La oportunidad para el Depo. ¡Qué partidazo estamos viviendo aquí en el 30! Lo ganaba 4-1 Unión, se puso 4-2 el Depo y ahora está cerca de descontar de vuelta el equipo de Rey. La oportunidad para el Depo. Le va a pegar Jonathan Silva. 25 minutos. A ver qué pasa con esta.
25 minutos, la oportunidad para el Depo Jonathan Silva. Qué buena posición, ¿eh? El derechazo de Silva. La chance para el Depo. Da la orden Bustamante. El derechazo de Jonathan Silva. Pone cuatro hombres en la barrera. Paterlini tiró Silva. Por encima del travesaño el remate de Jonathan Silva. Respira el Pituco. Saque de arco para la visita que sigue ganando. 26 minutos y medio. La pelota ahora la termina despejando Fernández. Se viene Pérez, la tiene Gabriel. Gabriel que juega ahora para Julián. Recién ingresó la primera. La tiene Julián Pérez, va por la derecha. Se le termina la cancha a Julián. Será saque de arco para Deportivo Argentino. 27 minutos. Nos quedan 20 aproximadamente. La pelota la tiene ahora Santino Cuniverti. Se viene Santino. Intenta Cuniverti. Terminaba rebotando en el jugador Deportivo Argentino. Por eso la pelota sigue siendo para la visita, para Unión, que está ganando cuando hay un nuevo gol de Jorge Ñubri. 5-1 lo golea Jorge Ñubri a Salazar. La pelota la tiene ahora en la mitad de la cancha Silva. A ver qué hace Jonathan Silva. El pase de Silva, si la logra controlar, son dos del Depo contra el 3 de Unión, ¿eh? La saca, no quiere problemas en esta Diego Ramírez. El balón que se termina yendo afuera. Será entonces balón para Deportivo Argentino. Lo tiene Fernández. Avanza ahora por la izquierda Germán Fernández. Se metió dentro del área Álvarez. Rebotó en el jugador de Unión. Hay tiro de esquina para Deportivo Argentino. 27 minutos y medio. Lo quiere el Depo. Desde el sector izquierda la oportunidad para Deportivo, que va y va. Y empieza a merecer el descuento otra vez el Depo. El derechazo de Silva al primer palo. La termina despejando Arena. La saca Arena. Le va a quedar ahora Semino. Termina ganando bien Saucedo. La tiene el Maico. Se viene Saucedo. Sigue Saucedo con la pelota. Avanza el Maico por el sector derecho. Amaga para un lado y para el otro. Va a echar el centro. Buen centro de Saucedo. Sale Paterlini. La saca con los puños Paterlini. Ahí está. La termina sacando la línea Ramírez. Se lo pierde. Se lo pierde Deportivo Argentino. Le quedó el remate después otra vez a Álvarez. Una nueva chance clarita para el Depo. Cerca del 4-3 Deportivo Argentino. Está tirado en el piso ahora Emanuel Paterlini. Tenemos tiempo para dos, Sergio, mientras se reanuda el juego. Ingresa con la casaca número 14 entonces Francisco García. Se va Brian Semino, quien ya estaba amonestado, tenía tarjeta amarilla. Lo mismo que pasó con Samuel Ken. Bueno, decidió lo mismo en esta Nelson Alzogaray, hacer el cambio. Ahí está. Se fue Brian Semino, ingresó con la casaca 14 Francisco García. Tenemos 30 minutos, nos quedan 15. Lo gana por 2 Unión, pero el Depo va. La pelota ahora la busca Gabriel Pérez. Otra vez la recupera rápido Deportivo Argentino. El pase para Sebastián Silva. Aquí por la derecha está haciendo, está lastimando el Depo. La tiene Silva. Se viene Sebastián Silva. Avanza Silva. Continúa por la derecha Silva. Terminaba perdiendo ante la marca Bracamonte. El centro de Saucedo. La saca Diego Ramírez. La saca ahora Bracamonte. Le queda Castillo. El pase hacia adelante para Saucedo. Saucedo que juega para Jonathan Silva. Y falta de García. Bueno. Y le muestra la amarilla a García, la primera. La primera que toca García, en realidad no tocó la pelota. Tocó el jugador del Depo, amarilla. Bueno, al final el cambio de Nelson fue, lo saco a Brian, que está ahí en el medio y tiene amarilla, lo pongo a García. Bueno, la primera de García, se gana la tarjeta amarilla. Entonces la primera, amonestado García. El tiro libre será para Deportivo Argentino. El derechazo de Silva, quiere el descuento el Depo. Ahí está el segundo palo, el cabezazo, Paterlini. Emanuel Paterlini, que se termina quedando con el cabezazo. Lo tuvo, lo tuvo otra vez Deportivo Argentino. Es un partidazo el que se está jugando aquí en el 30. Deportivo Argentino está cerca de descontar. Cerca de descontar el Depo, que lo pierde por 2. Se viene ahora el lateral desde la derecha. Lo va a hacer el jugador Arena. 31 minutos, 4-2 gana Unión, pero está abierto todavía el resultado. El pase largo para Santino, entró solo Cuniverti, llega Cuniverti, no llega Santino Cuniverti, el balón se va afuera. Será saque de arco para Deportivo Argentino. Lo va a hacer Ezequiel Reale.
lo va a jugar rápido. Sí, ahí está, juega rápido ahora para Silva. El derechazo de Silva, divide la pelota en esta al Depo, la saca del arco. Intenta Castillo, se choca García con el árbitro. Le queda la pelota ahora a Pérez. Le gana Álvarez, mete Álvarez. Le queda Elías Arena, Arena que lo pone a correr a Joaquín Zárate. Muy fuerte el pase. El balón que termina quedando en las manos de Reale. El derechazo de Reale, lo busca el Maico Saucedo. Gana bien en esta, el cabezazo Bracamonte. No sabía dónde estaba la pelota Saucedo. La cubre ahora Bracamonte. La despeja Arenas. El balón que se termina yendo afuera. Se terá ahora lateral para Deportivo Argentino. A ver, tenemos novedades. Empata Garré. Empató Garré de penal entonces. Ahí está, empató Garré. Garré está 1-1 con la Gloria. Hay falta sobre Saucedo. Retrocede las acciones. Un nuevo tiro libre para Deportivo Argentino. 32 minutos y medio. La oportunidad para el Depo de poder descontar. Lo busca Deportivo Argentino. Ya hace rato que está buscando el descuento. Tuvo un par de chances. Le va a pegar esa pelota Jonathan Silva. A ver qué pasa con esta. Lo busca Silva. El derechazo de Jonathan Silva. La hizo bien y está jugando en corte para Saucedo. No pudo llegar Marco Saucedo. El balón que se va afuera. Será saque de arco para Unión que respira. Se viene con la pelota Pérez por la derecha y está Pérez. Se lo pierde Julián Pérez en la contra. Lo tuvo Unión Deportiva. Una nueva chance para el Pituco. Lo tuvo Unión, que quiere liquidar el encuentro. Pero sale ahora Deportivo Argentino. El pase hacia atrás, la regala Silva y le queda para Gabriel Pérez. Se viene Gabriel, le va a pegar, le tiró Pérez. Mucha confianza para el remate. Pérez le salió muy lejos. Será saque de arco para Deportivo Argentino. Entramos ya en la parte final. Tenemos 34 minutos. 4 para Unión, 2 para Deportivo Argentino. El balón en el fondo para Silva. La saca de derecha Jonathan Silva. El pase que lo busca Saucedo. Gana de cabeza del arco. La tiene ahora Velardo. Hacia adelante. Va Matías del arco. Llega del arco, llega Saucedo. Se termina la cancha. Será el lateral rápido ahora para Álvarez. Lo va a hacer el número 4, Brian Álvarez. 4-2 está ganando el equipo pituco. El derechazo de Silva. Sebastián Silva ahora que buscaba por el segundo palo, pero terminaba cabeceando Velardo. Le quedó a Saucedo. A ver qué hace Maico. Se metió al área Saucedo. La termina despejando Juan Bracamonte. Ahora le queda Santino Cuniverti. Voló una canillera por el aire. El balón se va afuera y será lateral para Unión Deportiva. Lateral para el equipo pituco. 34 minutos y medio. Pasan y pasan los minutos. Lo gana Unión Deportiva 4-2. Unión tiene 20. Unión de Bonifacio 18. Y Quenumá tiene 17. Porque también está ganando Atlético Quenumá. Se tira al piso ahora el jugador deportivo. Cobró para el otro lado. A ver. A ver. El árbitro del partido, Carlos Bustamante, entonces está tirado en el piso. El número 10 de Unión Deportiva, Santino Cuniverti. Cuando el reloj marca, señoras y señores, 35 minutos. Lo gana Unión Deportiva por 4-2. Sigue tirado en el piso Santino Cuniverti. Ahí está, se levanta. Va a ser el tiro libre, entonces le va a pegar esa pelota Diego Ramírez. El derechazo de Ramírez. La pelota en el aire, lo busca Elías Arenas, cabeceaba y ganaba Arenas, pica. Le va a terminar quedando sin problemas el balón al arquero Ezequiel Reale. Sale Deportivo Argentino ahora desde el fondo. El derechazo de Reale. La pelota a la cabeza de Álvarez. No podía cabecear Álvarez, sí cabecea Federico Velardo y la despeja. Le queda ahora Joaquín Zárate. La tiene Joaquín, intenta Zárate. ¿Qué dice el árbitro Bustamante? La terminó perdiendo, el balón se va afuera. Será entonces lateral para Unión Deportiva. A ver si tenemos novedades en alguna de las canchas. A ver. No, por el momento todo lo que teníamos, ¿eh? Ahora vamos a repasar los marcadores parciales, pero hasta el momento sigue todo igual, ¿eh? Igual que aquí. La victoria sigue siendo para Unión Deportiva, que le gana 4-2 cuando empata el partido Massa, ¿eh? Empata Massa, lo ganaba el Ceibo. 2 para Massa, 2 para el Ceibo. Ahora vamos con esa info también. ¿Cuántos goles? Debe ser la fecha con más goles en este torneo apertura hasta el momento. Y quedan más, ¿eh? Seguramente algunos más va a caer. Aquí 4-2 lo gana Unión, pero el Depo va. La pelota para Álvarez. Álvarez, buen pase para Saucedo. Y está Saucedo. ¡Paterlini! ¡Gigante Manuel Paterlini!
terrible la bocha que le sacó a Saucedo. Se viste de héroe Manuel Paterlini enviando el balón al tiro de esquina. Sigue de dos la diferencia. El balón que le quedó a Saucedo remató, la tiró al córner Paterlini. Excelente atajada de Manuel. Pero el Depo sigue buscando el centro de la izquierda y está pasado el segundo palo. Le queda a Saucedo. Engancha a Michael y está derechazo. El pase atrás. Nadie que llegó y está Paterlini. Otra vez Emanuel Paterlini. La pelota se fue al córner. Se terminó yendo al tiro de esquina. Atención, atención. Lo sigue buscando Deportivo Argentino. Argentino, es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo, lo sigue buscando el Depo y está centro de Silva. La pelota que dio en la cara externa de la red. 37 minutos. Ya merece, ¿eh? Deportivo Argentino merece el descuento, pero no lo puede conseguir. Tuvo varias chances. Sigue 4 a 2 el encuentro. Le va a pegar esa pelota a Federico Abelardo. Tenemos 38 minutos. Es un partidazo el que se está jugando aquí en 30 de agosto. A ver, una amarilla. El árbitro Bustamante le muestra la tarjeta amarilla a Sebastián Silva. Cuando tenemos, a ver, el gol de Massa, que ya lo habíamos dicho. Muy bien, perfecto. Otro nuevo gol de Jorge Newbery. Ahora lo hizo Aranda. 6 va Jorge Newbery. ¿Cuántos goles en esta fecha número 9? 38 minutos. 4 a 2 lo gana el Pituco. Le va a pegar esa pelota a Zárate. El centro de Joaquín Zárate. Casi le queda el balón a Pérez. Sale ahora por la izquierda con el jugador Fernández. Se viene ahora. Es Proeto. Intentaba Proeto jugar hacia el medio para Manzano. A ver qué hace Manzano. Lo pone a correr al Maico. Busca Saucedo. Pero le gana Bracamonte. La saca Juan Bracamonte. El balón que pica. Se termina yendo afuera. No, le queda Saucedo. El centro de Saucedo. La pifió. Ahí está. La saca ahora Elías Arena. 39 minutos. Se viene la contra. La tira larga Julián Pérez. Sigue Pérez. Se tiró al piso. Muy bien en esta el jugador González. El balón que se va al tiro de esquina. Perdón, al lateral, ¿qué digo? Tiro de esquina, lateral desde la izquierda para el equipo Pituco. 39 minutos, 4 a 2, sigue ganando Unión. Estuvo cerca el Depo del 4 a 3, pero no lo pudo conseguir. Se enfrentó con un gigante Manuel Paterlini. La pelota la tiene Julián Pérez. La controla Pérez. Intenta salir Pérez. El balón que rebotaba en quién, ¿en el de Unión o en el del Depo? A ver qué dice el árbitro Bustamante. Lo mira en línea, pero en línea no marca nada. Bueno, se la juega entonces el árbitro y dice que la pelota es para el equipo Pituco, que quiere que pasen los minutos. Lo gana por dos, pero no está nada definido todavía. 39 minutos. Lo saca del arco. La despeja desde el fondo el jugador de Deportivo Argentino. Se apoyaba Bracamonte. Dice que no el árbitro Bustamante. La tiene Joaquín Zárate. La despejaba Zárate. El balón no se fue. Le queda Francisco García en la mitad de la cancha. A ver qué hace García. Pase largo buscando Néstor Arenas. El balón le termina quedando a Ezequiel Reale cuando es final en Saliqueló. Ya ganó Jorge Newbery y lo goleó 6 a 1 a Salazar. Goleada de Jorge Newbery en el Marduel. La pelota ahora por el sector izquierdo la busca Deportivo Argentino. Intenta salir ahora el equipo de Nelson Alzogaray. La tiene Santino. Santino que juega para García. García para Matías del Arco. La tiene Matías. A ver qué hace del Arco. Del Arco que juega ahora para Gabriel Pérez. Se viene Pérez por la derecha. Tenemos 40 minutos. La pelota que lo busca Santino. Pero lo encuentra por el sector izquierdo a Matías. Se viene del Arco. Amaga del Arco para un lado y para el otro. Sigue del Arco. Le va a quedar a Santino. Se metió Santino. Se acomoda. Le quiere pegar. Santino no puede pegarle con Cuniverti. La termina despejando ahora Germán Fernández. 40 minutos y medio. La pelota la tiene Silva. La gana bien Silva. El pase largo. La termina despejando Ramírez. Otra vez le queda Silva. Gana bien Francisco García. La tiene García. García que quiere jugar para del Arco. La tiene Matías. Y mete Matías del Arco. Le va a quedar la pelota ahora a Joaquín Zárate. Amagó para un lado y para el otro. Zárate que juega para Gabriel Pérez. La tiene Pérez. La lucha en la mitad de la cancha Unión. La tiene ahora Joaquín Zárate. Intenta Zárate. Atención que no la pierda ahí Zárate y la perdió. La perdió Zárate. La tiene Silva y falta sobre Silva. A ver. No, mano, dice. No fue falta. Le cobra la mano entonces a Jonathan Silva. Ahí tiro libre en la mitad de la cancha. Tiro libre para Unión Deportiva. Cuando terminó el encuentro también en Bonifacio, ganó Unión Deportiva de Bonifacio, ya ganó 3 a 0 Juventud Unida. Unión de Bonifacio sigue como posible puntero, porque está a 2 de Unión con un partido menos. La pelota la tiene ahora Julián Pérez, la terminaba despejando. Será entonces
Tiro libre ahora del sector derecho. Tiro libre para Unión que respira. Aquí 4-2 lo gana Unión Deportiva. 47 minutos y medio, casi 48. La pelota la tiene Pérez. Avanza Gabriel Pérez. Se cae Pérez. Sin falta y se Bustamante. La saca ahora García. El balón en el aire. La pelota la controla Matías del Arco. La despeja desde el fondo Deportivo Argentino. Sin complicaciones la saca Diego Ramírez. El cabezazo de Silva. La tiene Saucedo. La tiene el Maico Saucedo. Se resbala Saucedo. Continúa con la pelota Saucedo. No se cansa nunca Saucedo. Terrible lo que ha corrido el número 10 del Depo. La pelota en el sector izquierdo lo buscaba Fernández. El balón le termina quedando ahora a Reale. 48 minutos. Estamos a 3 de que se termine. El pase de Reale desde la derecha para Silva. La tiene Silva. Perdió con la presión de Unión y ahora Pérez. Pérez que juega para Matías del Arco. Lo quiere liquidar Unión. Se viene del Arco con la pelota. A ver qué hace Matías. Lo marcan dos hombres de Deportivo Argentino. Se tira al piso Silva. Tiene amarilla, ¿eh? Atención que tiene amarilla y se va, ¿eh? A ver. Lo termina amonestando Bustamante. Amonestado el jugador de Deportivo Argentino. Entonces, el tiro libre para Unión. Tiro libre para el equipo Pituco. 48 minutos y medio. Gana Unión 4-2 en el 30. Será entonces tiro libre para Unión Deportiva. Ya está terminando el encuentro. Cuando se viene entonces el cambio por el lado de Deportivo Argentino. Nosotros seguimos, hacemos pausa porque mientras relatamos vamos escribiendo, también vamos viendo los marcadores porque hubo muchos goles, ¿eh? La verdad que muchos goles nos han llegado en esta jornada número 9. A ver, ahí está el cambio. Ingresó con la casaca número 15, Nahuel Flores, para el equipo de Deportivo Argentino. Bueno, Unión la jugó rápido y ya la perdió. Así que sale Jonathan Silva por la derecha. Se termina el partido. El pase largo para Saucedo. El balón que se termina yendo fuera. Será lateral de el sector izquierdo para Unión. La despejaba ahora Matías del Arco, señoras y señores, se va a terminar el partido. Empiezan a sonar las bocinas por el lado de Unión Deportiva. Lo busca Deportivo Argentino, que ha tenido mucha entrega, mucha entrega Deportivo Argentino buscando, lo mereció, mereció el descuento ese 4-3, pero no lo pudo conseguir. 50 minutos, el lateral, empieza a festejar la gente de Unión Deportiva. La pelota le queda a Joaquín Álvarez. Álvarez que juega hacia atrás ahora para el recién ingresado Nahuel Flores. Flores y el pase ahora para el número 4 para Brian Álvarez. La tiene Álvarez. Avanza Brian. Álvarez que juega para Sebastián Silva. Silva para Saucedo que sigue corriendo. La tiene Saucedo. Amaga el Maico. El zurdazo de Saucedo. Sí, el centro de Maico. ¡Oh, Paterlini! Emanuel Paterlini que se queda con lo que pudo haber sido la última pelota del partido. Va a ser victoria de Unión Deportiva. 50 minutos y 50 segundos. Lo miramos al árbitro Bustamante. El pase largo para Julián Pérez. Corre Julián Pérez. ¿Llega Julián? Sí, llega Pérez, pero la pelota se termina yendo. Será para Deportivo Argentino cuando es final del encuentro. Ganó Unión Deportiva de Tres Lomas. El Pituco le ganó 4-2 a Deportivo Argentino en un partidazo, la verdad, partidazo. Aplauso para todos los protagonistas. Un partidazo en el 30.